Egunon, azken asteotan, behin eta berriro, nabarmendu ditugu Gasteizen eta Araban ditugun erronkak estrategikoak. Erronka demografikoa, trantzizio energetikoa, geure ekonomiaren modernizazioa edo lurralde oreka, besteak beste. Baina argi eta garbi esan dugu baita ere, ezin dugula ahaztu geure herritarren parte handi bat erosahalmen galtzen ari direla. Ongizatea galtzen ari direla, azken finean pobretzen ari da. La dificultad de muchas personas para llegar a final de mes nos interpela directamente a todas las instituciones y desde Euskal Herria Bildu vamos a impulsar medidas en todos los niveles para darle respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía. Y frente al encarecimiento constante de la vida podemos y debemos actuar y tenemos cuatro objetivos principales. Uno es garantizar el derecho a la vivienda. También asegurar unos salarios dignos, facturas de luz que sean justas y también pensiones mínimas. Está en nuestras manos y desde Euskal Herria Bildu lo vamos a hacer. Y además hoy podemos poner como ejemplo al Ayuntamiento de Lemoa, en el que ha llegado a un acuerdo en el que todos los contratos que se vinculen con el Ayuntamiento, todos los subcontratados, van a contar con un salario mínimo de 1.400 euros, que además está de acuerdo con la Carta Social de Euskal Herria. Por eso lo planteamos, porque es posible. Porque desde los ayuntamientos podemos tomar medidas para apoyar a la ciudadanía y allá donde gobierna Euskal Herria Bildu lo hacemos. Esta cantidad, 1.400 euros, supone un salario mínimo interprofesional que es adecuado a un nivel de vida digno a nuestra realidad económica. Desde Euskal Herria Bildu vamos a proponer tomar contactos con las organizaciones sindicales y también con las patronales, de cara a favorecer ese acuerdo interprofesional que consolide esos 1.400 euros como salario mínimo. Y también vamos a instar a que la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de Navarra abran una mesa de negociación para poder fijar ese salario mínimo. Kopuru hau, 1.400 euro bizitza maila duin baterako gutxieneko soldata da geure egoera sozioekonomikoaren bat datorrena. Euskal Herria Bilduk harremanak izango ditu. Sindikatuekin eta patronalekin 1.400 euroko gutxieneko soldata hau finkatuko duen lanbide arteko akordio bat gauzatzeari laguntza emateko. Eta eskatzen diego, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Navarroko gobernuei negoziazio maila bat martxan jar dezaten, gutxieneko soldata propio bat ezartzeko gure herritarrek behar duten neurrikoa. Y ante el continuo encarecimiento de la vida, desde Euskal Herria Bildu vamos a proponer propuestas que den respuesta a la ciudadanía. Por eso vamos a trabajar por ese salario mínimo interprofesional de 1.400 euros y también vamos a adoptar más medidas para que la vivienda, poder conseguir en Gasteiz un parque de vivienda en alquiler, un empleo de calidad, ayudando también a las empresas a tener oportunidades para crecer, innovar y poder ser más sostenibles y unos servicios públicos, sobre todo, que den calidad en la sanidad. De esta manera, desde Gasteiz, desde el Ayuntamiento, también vamos a responder a la ciudadanía. Kezkaturik ikusten dugu azken hilabeteotan nola garestitu diren neurriz kanpo bete behar oinarrizkoenak. Erosketako saskia, energia edo hipoteka. Prezioak zeharo igo zaizkie pertsona askori, egoera muturreraino eramanez gainera. Urte betean, oinarrizko elikagaien prezioa 129% handitu da, argindarraren prezioa 188%. Nuestra ciudadanía pierde poder adquisitivo y, mientras tanto, los beneficios de los oligopolios y las grandes empresas no paran de crecer. Los beneficios de Iberdrola han crecido un 40%. Los beneficios del BBVA, otro tanto. Los de Repsol ofrecieron el año pasado un número del 70%. Frente a las políticas que defienden el negocio y los privilegios de estas grandes compañías, necesitamos políticas a favor de las personas. Por eso avalamos que en estas circunstancias excepcionales, las empresas que se están lucrando gracias a la crisis aporten también de manera extraordinaria. Hace falta voluntad política para garantizar facturas justas de la luz, empezando por los sectores más vulnerables. Vamos a poner a disposición de la ciudadanía la energía eléctrica que generan las diferentes instalaciones y participaciones de la Administración para poder rebajar la factura de la luz.
Además, hacemos una apuesta por aumentar las capacidades del sector público para generar energía renovable y poder contribuir así a garantizar el bienestar energético de toda la población. Borondate politikoa behar dugu argindarraren fakturak bidezkoak izan daitezen, sektore zaurgarrienetatik hasita. Herritarren eskuetan jarriko dugu administrazioak dituen instalazio eta parte hartze ezberdinek sortzen duten energia, argindarraren prezioa jaitsi ahal izateko. Gainera, sektore publikoak energia berriztagarria sortzeko dituen baliabideak indartuko ditugu, populazioaren energia ongizatea bermatzen laguntzeko. Tenemos claro que ante el encarecimiento de la vida son necesarias medidas valientes. Además de la rebaja de la factura de la luz, desde Euskal Herria Bildu tenemos el compromiso de avanzar en los siguientes ámbitos. Limitar los alquileres y promover viviendas de protección social. Establecer un salario mínimo interprofesional de 1.400 euros. Reforzar la calidad del transporte público y acercarlo a la gratuidad. Y, por último, complementar las pensiones más bajas a 1.080 euros, empezando por las personas más vulnerables. Eskerrik asko.